Muy buenos días, amigos de Facebook. Gracias por conectarse con nosotros una vez más y seguir todas nuestras transmisiones. Esto es Poder TV y pues yo soy Santiago Esquivel. Yo soy Aldair Juárez. Y bueno, estamos un inicio de semana en donde les presentamos la información más importante de las últimas horas. Pero antes de iniciar con esta información, Aldair, recordemos que hoy es el Día Internacional de la Niña. En este Día Internacional de la Niña, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a todas y cada una de las niñas para que puedan desarrollar sus aptitudes, incorporarse a la fuerza de trabajo en condiciones de igualdad y realizar todo su potencial. La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante su resolución con fecha 19 de diciembre del 2011, declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer sus derechos, así como los problemas excepcionales que confrontan en todo el mundo. Se estima que 1,000 millones de jóvenes, 600 de los cuales son niñas adolescentes, entrarán en el mercado laboral en la próxima década. Más del 90% de los que viven en países en desarrollo trabajarán en el sector no estructurado, con sueldos bajos o sin cobrar, donde el abuso y la explotación laboral son muy comunes. Y bueno, debido a lo anterior, lo que busca este Día Internacional es trabajar para que todas las niñas tengan más oportunidades de aprendizaje, para trazar nuevos caminos y para ellas hacer un llamamiento a la comunidad mundial para pensar cómo podemos preparar a estas jóvenes para que entren con un éxito al mundo laboral. Pues así es, pues muchas felicidades a todas las niñas que seguramente nos están viendo. Un abrazo y como pues dice este día, les reiteramos nuestro apoyo hacia ustedes. Pero bueno, vamos a pasar con información roja. Y tenemos que un sujeto intenta matar a su cuñada tras una discusión con su esposa. El hombre pretendía llevarse a sus hijos por la fuerza. En las inmediaciones de la zona comercial Sonata, un sujeto tuvo una acalorada discusión con su esposa y pretendía llevarse a sus hijos por la fuerza en inmediaciones de la zona comercial de Sonata en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Anoche, al llegar la hermana de la mujer, su cuñado la atropelló y pretendía rematarla, pero otras personas lo impidieron. La familia exige castigo para el responsable. Al llegar, Daniela encontró a Gustavo con uno de sus hijos en brazos y aunque quiso hablar con él pidiéndole que se calmara, el sujeto subió a su camioneta Suzuki y la atropelló. Después intentó pasarle encima de nuevo la unidad, pero la gente que presenció todo lo impidió. Personas cercanas a la familia indicaron que han tenido obstáculos para presentar la denuncia y temen que el acusado de nombre Gustavo con apellido libanés pueda evadir la justicia saliendo del país. Pero bueno, vamos a observar un video de esta nota para tener un poco más de contexto. Mi nombre es Daniela Cruz García. En estos momentos me encuentro en el hospital por ayer haber sido atropellada en la noche por Gustavo Haddad. Y a la hora de arrollarme y aplastarme mis piernas, intentó volverme a arrollar por segunda vez. Y fue cuando una persona como pudo me agarró y me tacleó para que no lo volviera a hacer. Hay un buen de videos que captan todo lo que pasó y gente que vio cómo pasaron las cosas. Se lo llevaron preso y en estos momentos ya salió libre. Ayer no nos dejaron hacer la denuncia en ningún lugar y no pudimos proceder absolutamente nada. Y ahorita está libre. Está libre y no es una persona que es de México. Y lo peor es que ni tiene los papeles correspondientes para estar aquí. Y les pido por favor que hacer algo el gobierno. Bueno, pues ahí estamos observando a Aldair en pantalla, realmente un poco de, pues bueno, bastante, yo diría no poco, sino bastante controversia que hubo con este suceso. Pero bueno, también tenemos en último momento, nos están avisando desde cabina, que tenemos un video con el cual la hermana está replicando con este suceso, está argumentando ahí algunas cosas, entonces vamos a observarlo y regresamos para comentar.
Buenos días, soy Valeria Cruz García, esposa de Gustavo Haddad. Muchas gracias por comunicarse conmigo a la Secretaría de Derechos Humanos de Puebla, Policía Municipal, entre otros varios organismos públicos. Les comento que no necesito ninguna asesoría y no voy a proceder legalmente en contra de mi esposo. Porque yo estuve en el sitio y los hechos no son como los pinta mi hermana Daniela. Lo cierto es que yo estaba bajándome de un Uber con mis hijas y mi hermana Daniela no lo pensó dos veces y lo vio como la oportunidad perfecta para extorsionar a mi esposo con el motivo de obtener dinero. Hizo ver a las multitudes alrededor de la zona que era una especie de intento de secuestro cuando no fue así. Yo estaba a punto de irme con mi esposo y mis hijas en su camioneta, pero gracias a Dani, las multitudes quisieron linchar a mi esposo, por lo cual él intentó irse del sitio sin éxito. Él ya tenía a mi hija mayor con él en la camioneta, pero al ver que mi hija mayor corría peligro dentro del vehículo, porque la gente estaba comenzando a lanzar botellas, piedras y demás, intenta aún más desesperadamente irse, resultando en una lesión ligera hacia mi hermana, bueno, pues ahí la cual posteriormente en redes sociales. Hermana, pues realmente este video y esta nota ha causado controversia este fin de semana, seguramente tú lo viste en todas las redes sociales, sobre todo pues el video publicado de esta persona atropellada. Sin duda yo creo, Aldair, como muchos lo comentan en redes sociales, que esto va a tener que tomarse ya con bastantes medidas. El gobierno va a tener que involucrarse en esto porque, pues como estamos observando, ya llegó a muchos medios, inclusive internacionales, en el cual se meten. Ha sido referencia que, pues bueno, en México no hay como un control en donde pues se le prohíba salir del país. Inclusive estaba leyendo en la mañana que posiblemente la persona acusada ya esté fuera del país y pues eso causaba muchísimo más controversia en redes sociales, porque decían que cómo es que no hay un control si ya es que esto ya se había anunciado desde el fin de semana, ¿no? No sé tú qué piensas, Alejandro. Así es, Santiago, la verdad es algo pues muy triste lo que pasó esta chica, pues al ser atropellada por Gustavo. La verdad que también un poco más triste que pues tu hermana, ¿no? Esté como pues del lado contrario, ¿no? Y bueno, aquí ya vimos que la réplica de la hermana, donde ella también deja muy en claro que por miedo de lo que pueda pasar a su marido, pues ellos ya abandonaron el país, pero bueno, ya más adelante tendremos más información y por supuesto se las haremos saber. Pero bueno, también pasando por otro lado, carambola deja a 8 personas lesionadas. Un choque entre transportes públicos y vehículos particulares dejaron varios lesionados. Al menos 8 personas dejó el choque entre una camioneta de transporte público y 2 vehículos particulares en mediaciones de la Junta Auxiliar de San Felipe ayer por la tarde. Fuentes policíacas dieron a conocer que la carambola ocurrió cuando el conductor de la unidad 27 de la ruta 64 se circulaba sobre el bulevar Carmen Cerdán con sentido al norte-sur. Al llegar a la esquina con la calle Venustiano Carranza, frente al número 185, no atendió su frente y se estrelló con la parte trasera de un automóvil de la marca Volkswagen tipo Derby color vino. El vehículo particular a la vez salió proyectando contra un auto de la marca Seat tipo Ibiza de color azul, al cual también le pegó por atrás. Testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y poco después llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal con su equipo de rescate urbano. Le brindaron las curaciones a 8 personas sin que ninguna meritara traslado a un centro hospitalario, ya que presentaron lesiones leves. Ante los hechos, peritos viales municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron el incidente para que los conductores involucrados lleguen a un acuerdo reparatorio respecto a los daños. Los vehículos fueron asegurados, llevados a las instalaciones viales en el que se soluciona el caso. Bueno, y también tenemos por otro lado que policía dispara contra sujetos drogados. Uno murió, el otro resultó herido. Como el balazo tuvo entrada y salida, la misma bala hizo blanco en el pecho, a la altura del corazón del sujeto que estaba tirado. Tras protagonizar una pelea a golpes con 2 presuntos viciosos, un policía municipal de esta localidad dejó gravemente lesionado a uno de ellos al dispararle a quemarropa con su arma de cargo en balazo en la pierna y asesinó al otro que estaba tirado, pues la bala que le dio al primer sujeto salió, le pegó y mató a dicho individuo. Autoridades policíacas informaron que el conflicto se dio luego de que varios de los vecinos de la colonia Ampliación San Pablo en este municipio hicieron un llamado de auxilio
para que la policía llegara y detuviera a dos sujetos que, trastornados por los efectos de la droga, amagaban y amenazaban a los mismos vecinos con atacarlos con filosos machetes e incluso, dijeron, dichos sujetos ya habían atacado y lesionado a un menor de edad. Durante la pelea, uno de los policías tiró de un golpe a uno de los rijosos, en tanto que el otro de igual forma tiró un golpe en el rostro al otro policía, y cuando policía y presunto vicioso pateaban en el suelo a sus contrincantes, uno de los uniformados entró en defensa de su compañero y, para controlar de una vez por todas la situación, sacó su arma de cargo y le disparó un balazo a quemarropa en la pierna a dicho sujeto. Y bueno, también Joe intenta evitar asalto y le dan 10 puñaladas. Bueno, el Ministerio Público informó que solo esperan que dicho joven se recupere para que denuncie los hechos. Un joven de 29 años de edad resultó gravemente lesionado, por lo que al menos recibió 10 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo. Luego de que se enfrentó a un sujeto que subió a la camioneta colectiva donde viajaba con la intención de cometer un asalto. Herido de muerte, dicho joven, que dijo llamarse Brian, todavía bajó de la camioneta y se tiró sobre la banqueta hasta donde llegaron paramédicos de rescate municipal de la Cruz Roja, quienes luego le brindaron los primeros auxilios. Lo trasladaron al hospital 90 camas a fin de que recibiera atención médica necesaria. Sin embargo, explicó que se puso, cómo se puso el asalto y se enfrentó a dicho delincuente para evitar que le robara sus pertenencias. Este lo propinó varias puñaladas en el cuerpo y luego bajó de la unidad para darse a la fuga sin que pudiera dar mayores datos de él. Pues bueno, hasta aquí la información. La verdad que pues muy triste lo que está pasando hoy en día en Puebla. Esperemos que ya cambien un poco más las cosas. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Sin condicionamientos, el gobierno de Puebla ha entregado los primeros 700 títulos de propiedad en 42 municipios. Con este programa se otorga seguridad legal sobre el patrimonio de familias poblanas que por años han vivido en incertidumbre. ¡Súmate y dale título a tu esfuerzo! Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Mole de caderas o huatzmole es un platillo tradicional de carne de chivo de la región de Tehuacán, Puebla. Es considerado uno de los platillos más importantes en los estados de Puebla y Oaxaca, debido a la prolongada crianza y cuidados en la preparación del animal, del cual se aprovecha la totalidad de la carne. Es un guiso tradicional mexicano que lleva como ingredientes distintivos la cadera y el espinazo del chivo. La salsa se elabora con chiles guajillo, costeño y serrano, tomate, jitomate, hoja de aguacate, cilantro y un ejote típico de la región. Estamos de regreso con información local y tenemos que entrega Letes el CEDIF y Beneficencia Pública a habitantes de la Mixteca. En el transcurso de esta semana, el organismo distribuyó a estos apoyos a 223 personas de 22 municipios de esa región. Acatlán de Osorio, gracias a la coordinación, trabajo conjunto y suma de voluntades entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, el CEDIF, y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad de la Mixteca Poblana recibieron en el transcurso de esta semana lentes gratuitos, por lo que de esta manera mejorarán su calidad de vida. La entrega fue realizada por personal de la Dirección de Inclusión y Rehabilitación Social del CEDIF y por la presidenta honoraria del patronato del CEDIF, Rosario Orozco Caballero, por la directora general Leonor Vargas Gallegos. De esta manera, el CEDIF y la Beneficencia Pública atienden las necesidades de la población del interior del estado. Y también, bueno, también por otro lado, la gobernadora Lorena Cuellar entregó copa a Tlahuicol en Puebla. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, entregó la Copa de Tlahuicol edición 2021 a los ganadores del partido amistoso disputado la noche de ayer entre los equipos de fútbol Coyotes, Tlaxcala
y Puebla de la Franja. El evento deportivo se realizó en el estado Tlahuicol ante el número reducido de aficionados, con las debidas medidas de seguridad sanitaria. Los acreedores del trofeo fueron los jugadores del equipo visitante al anotar 2 goles durante el segundo tiempo y a los anfitriones, por lo que recibieron de manos de la mandataria estatal la estatua de la legendaria de Guerrero Tlaxcala. Esta ambulancia se entregaba en el estacionamiento y era dedicada a la gobernadora del turno, pero ya los equipos y se donó para la población, ahora está al servicio de todos. Esto también pues lo comentó Lorena Collar. Bueno, y también tenemos que con registros de nacimiento gratuitos, CEDIC y Registro Civil benefician a familias poblanas. En la jornada de este viernes, ambas instancias ofrecieron asesorías, extractos de nacimiento y matrimonio y expidieron actas interestatales. Padres de familia destacaron esta campaña y agradecieron al gobernador y la presidenta del CEDIP por acercar los servicios a la sociedad. Con el objetivo de registrar de manera gratuita al mayor número de niñas y niños en la capital del estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla y la Dirección del Registro Civil realizaron este viernes una jornada de atención ciudadana en la Plaza de la Democracia del Centro Histórico. Las unidades móviles también ofrecieron asesorías, extractos de actas de nacimiento y de matrimonio. Expidieron actas de nacimiento de la entidad poblana. Collar Cisnero también publicó la reforma constitucional que elimina el fuero. Bueno, los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, diputados locales, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y los consejeros electorales locales dejaron de gozar de una protección. La gobernadora Lorena Collar Cisneros ordenó la publicación en el periódico oficial de Tlaxcala de la reforma constitucional que elimina el fuero a servidores públicos. Por tanto, la administración atiende la demanda social de debatir la impunidad y dar pasos firmes para avanzar en el combate a la corrupción. Al eliminar el fuero, se establecen mejores condiciones para el funcionamiento del sistema anticorrupción del estado de Tlaxcala. Bueno, también tenemos que garantiza el gobierno estatal condiciones para que autoridades municipales electas asuman las funciones. En la videoconferencia de prensa, el gobernador reportó que en Puebla es un estado en calma. En Puebla existen las condiciones de seguridad y de gobernabilidad para que las autoridades municipales democráticamente electas asuman sus funciones el próximo 15 de octubre. Garantizó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Comentó que en caso de que las autoridades competentes no tomen otra decisión, en Puebla habrá de celebrarse elecciones extraordinarias en San José Miahuatlán, Teotlalco y Tepeyahualco de Hidalgo. En el caso de Quechulac, el gobernador puntualizó que tendrán que ser las autoridades electorales y el Congreso del Estado los que definan quién asumirá el cargo del presidente municipal. Por último, Barbosa Huerta reiteró del compromiso del gobierno del Estado para mantener las condiciones para que las nuevas autoridades municipales asuman sus funciones. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más información local.
En la Inter te está esperando todo lo que dejaste y era para ti. Desde ese pase que vas a recibir hasta la pregunta que estás por responder. Los amigos que te faltan por conocer. La victoria de último minuto. Las leyes, la química, la ciencia. Esa pasión que te mueve. Tiene un lugar aquí. El talento que no sabías que tenías, pero que te llevará muy lejos. Las risas, abrazos, los logros, aplausos. Todo lo que te falta por vivir. Porque lo mejor de la uni es estar en la INTE. Un mejor futuro te espera. Nos vemos pronto. Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso y bueno, seguimos con más información y es que Lorena Cuellar reinauguró el Sanatorio de Guadalupe en Huamantla. Bueno, con estas acciones hay mayores beneficios de salud para la población. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros reinauguró las instalaciones del Sanatorio Guadalupe en el municipio de Huamantla a 73 años de fundación para mejorar las prestaciones de servicios hospitalarios con alta tecnología y médicos especialistas en el cuidado de la salud. En el corte de listón, la jefa ejecutiva local felicitó a las familias Macías Romero por emprender acciones que permitan consolidar proyectos en beneficio de las y los tlaxcaltecas y dijo: hoy aquí vemos un lugar que dará un gran servicio a Huamantla y me da muchísimo gusto saber que todo esto es para cuidar a los pacientes y a los tlaxcaltecas. Estoy muy contenta de disfrutar con ustedes este momento. Pues bueno, esto lo puntualizó Lorena Cuellar y también agregó que actualmente cuenta con servicios de ginecología, cirugía plástica, dermatología, entre otras especialidades, y adelantó que se encuentra en la segunda etapa para modernizar otro quirófano y el área de expulsión o de trabajo de parto. Bueno, también tenemos que apertura y diálogo para el sector salud en la entidad. La gobernadora Lorena Cuellar sostuvo reunión con representantes sindicales de la sección 31 de este lugar. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, se reunió con los representantes sindicales de la sección 31 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, encabezados por el secretario general Luis Alberto Ramos Rivera. En la reunión estuvo presente el titular de la Secretaría de Salud en el estado, Rigoberto Zamudio Meneses, además el representante del sindicato en la entidad, Francisco Castillo Hernández, y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Hilarión Sánchez Teroba, quienes reconocieron la apertura y disposición de la mandataria local. Y bueno, también el Instituto Mexicano de Seguros Social dio a conocer y firmó un convenio con las plataformas digitales de transporte de pasajeros y alimentos a domicilio como Bit, Didi, Rappi y Uber para que se puedan inscribir al Seguro Social. Con esto, la institución busca promover la participación de estos empleados en la prueba piloto para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras e independientes. Así, los conductores y repartidores podrán acceder a los 5 seguros del régimen obligatorio del Seguro Social como enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, también guarderías y prestaciones sociales. También podrán registrarse a sus beneficiarios legales como cónyuges y padres e hijos. Sobre el tema, el director general del IMSS, Robledo, señaló que este convenio atiende la manera en que el Estado debe proteger al trabajador para que nadie se quede fuera de la seguridad social y difundir y promover la incorporación al IMSS entre sus trabajadores afiliados. Bueno, también tenemos que el gobierno de Tlaxcala logra acuerdos con habitantes del municipio de Xicotzingo. Autoridades estatales dialogaron con una comisión de pobladores inconformes. Tras sostener una mesa de negociación, autoridades de la Secretaría de Gobierno de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado llegaron a un acuerdo con habitantes de Xicotzingo para restablecer la paz social en el municipio. Durante la reunión efectuada este viernes, los representantes del gobierno estatal escucharon las inquietudes y peticiones de una comisión de vecinos inconformes para juntos establecer acciones que den solución
a las problemáticas que se viven en la demarcación. Ambas partes convinieron la permanencia de policías estatales en la zona para garantizar la seguridad de la población y el movimiento accedió a no interferir en sus actividades. Esto ni a realizar actos violentos en su contra. Y bueno, también se reúne Mario Riestra con director general del IMSS. Analizaron el proyecto integral para la sustitución del hospital de San Alejandro con el propósito de analizar la situación de Puebla y el proyecto integral para la sustitución del hospital San Alejandro. El diputado federal Mario Riestra Piña sostuvo una reunión de trabajo con el director general del IMSS, Zoe Robledo. Durante la reunión, Riestra Piña reiteró que desde el Congreso de la Unión seguirá impulsando mejores condiciones para los derechos habitantes y el personal médico y destacó la importancia de reconstruir el hospital de San Alejandro. También por su parte el funcionario federal aseveró que mantendrá un diálogo constante y trabajará de manera coordinada pues, para fortalecer el sistema de salud poblana y garantizar accesos a todas las personas. Pero bueno, vamos, es momento de irnos a un corte comercial, Santiago, y regresamos con más información. Ya estamos de regreso y vamos a pasar a leer con la sección de municipios. Y tenemos que Karina Pérez benefició a su parentela en estos 3 años de gestión en San Andrés Cholula. Karina Pérez Popoca, alcaldesa de San Andrés Cholula, no benefició a los sanandreños, sino a la familia de su esposo Javier Elías Amaxal, a quien metió a nómina, además de hacerle proveedores del ayuntamiento. De la misma manera benefició a su familia al ingresarla a nómina, cuyos salarios fueron productos del cobro de impuestos de los ciudadanos de San Andrés Cholula. Hay que recordar, la UN Edil buscó la reelección para la presidencia municipal, sin embargo, le dieron la espalda tras los actos de corrupción y excesos de poder que evidenciaron a la alcaldesa Karina Pérez Popoca. En la nómina del ayuntamiento de San Andrés Cholula aparecen primos, hermanos y sobrinos de su esposo. De parte de la alcaldesa aparecen su hermana, amigos y sobrinos. Por parte de Javier Elías, los beneficiados fueron Esteban Elías Coatl, Facundo Elías Amaxal, Angélica Cuayas Elías, Miguel Ángel Cuayas Elías y el más beneficiado fue José Margarito Néstor Elías, quien, bueno, pues fue beneficiado como edil auxiliar en Santa María Tonantzintla y una vez que concluyó en el cargo se convirtió en proveedor. Por parte de Karina Pérez Popoca, los beneficiados fueron Maribel Pérez Juárez, Patricia Pérez Juárez, Gloria Pérez Chiquito, Dulce María Cuatli Popoca, Jesús Huantel Popoca, José Luis Romero Bravo y Yolanda Pablo Osorio. Pues bueno, así la situación realmente pues con esta edil, sin duda alguna pues vemos otra vez un acto de corrupción y pues bueno, habrá que ver cómo es que termina este periodo y qué cartas en el asunto toma el gobierno pues para definir este suceso. Y bueno, el día viernes estuvimos hablando sobre el mole de caderas y es que a finales de octubre será el concurso en Tehuacán y bueno,
es que la sexta edición del concurso de mole de caderas en Tehuacán, organizada por la Unión de Poblanos en el exterior, se realizará a finales del mes de octubre, una vez que tomen el cargo las autoridades municipales electas para que se puedan definir los promedores, indicó su presidente Pedro Ramos. Mencionó que ya se sostuvo una plática con el alcalde electo Pedro Tepoli Ramos, quien está interesado en apoyar y que se desarrolle el evento, por lo que una vez que se tome la protesta se estará definiendo la fecha, lo cual se contempla que sea a finales del mes de octubre. También refirió que al contactar con el apoyo del ayuntamiento para realizar este evento, no existe inconvenientes para que se efectúe, por lo que también se estará definiendo el lugar para el concurso, por lo que la contingencia sanitaria será semipresencial, en donde se espera que participen más de 12 cocineras en este platillo tradicional. También comentó que teniendo la fecha y el lugar, se lanzará la convocatoria, en donde se recordó que el premio para el primer lugar es participar en la Feria de los Moles en Los Ángeles, California, por lo que espera que los participantes cuenten con visa para que de esta manera no retrasar su participación en este evento. También manifestó que tanto a la UPEX estará resaltando la gastronomía poblana y sobre todo de los moles durante el mes de octubre e incluso la oaxaqueña, ya que a finales también del mismo mes estará desarrollando la Feria de los Moles en Los Ángeles, donde se expondrán diversos guisos de estos dos estados. En tanto ayer en San Andrés Cholula se festejó la segunda edición del Día Estatal del Mole, donde participaron 6 moleras y fueron de virtual por la situación de la pandemia. En tanto, el próximo 9 y 10 de octubre se estará realizando el mismo evento, pero en Tlatlauquitepec. Bueno, también tenemos que sin pobladores y rodeado de políticos foreños asumirá Ignacio Mier en Tecamachalco. Pues el próximo 15 de octubre, Ignacio Mier Bañuelos espera asumir la presidencia municipal de Tecamachalco rodeado de políticos foreños, incluyendo gobernadores y diputados federales, pero sin los pobladores que le dieron su voto para ser electo. La toma de protesta de Ignacio Mier Bañuelos como presidente municipal de Tecamachalco se realizará el próximo 15 de octubre a la 1 de la tarde en el Salón Rodolfo Jara de la presidencia municipal. Pues bueno, Mier Bañuelos como alcalde para el periodo 2021-2024 se encuentra, según fuentes consultadas, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, este último quien también estuviera en el cierre de campaña del abanderado de Morena, PT y Nueva Alianza, entre otros diputados federales, así como la presencia de su padre Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro. El evento será transmitido a través de las redes sociales del presidente electo y se espera que además de regidores y funcionarios sean invitados diputados locales, entre ellos Sergio Salomón Céspedes, presidente de la Junta de Gobierno y la Coordinación Política de la Legislatura, quien fuera compañero de Mier Bañuelos cuando este fungió como diputado local por el distrito de Tecamachalco. Y también, por otro lado, accidente sobre la carretera Huexalan y deja un muerto y un herido. Un fuerte accidente registró la mañana de este domingo en el municipio de Huexalan, dejando un saldo de una persona sin vida. El accidente se presentó a la altura de la comunidad Chihuahua, perteneciente al municipio de Huexalan, sobre la carretera que conduce a la comunidad de San Antonio Rayón, luego de que una camioneta fuera impactada por un vehículo tipo Pointer. Los ocupantes de este dicho vehículo circulaban en el estado de ebriedad. Tras el accidente, las unidades quedaron en medio de la cinta asfáltica, generando tráfico intenso en la zona. Elementos de seguridad llegaron al lugar para abanderar la zona y auxiliar a los heridos y trasladados al hospital de Huexalan. Pues bueno, está aquí la información. Vamos a un corte y regresamos con noticias nacionales.
ya estamos de regreso con información nacional y tenemos que se forma tormenta tropical Pamela frente a costas de Jalisco y Colima. A las 16 horas se formó la tormenta tropical Pamela a partir de la depresión tropical 16E. Se localizó aproximadamente a 425 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 855 kilómetros al sur-sureste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, informó la CONAGUA. Durante las próximas horas, el ciclón tropical ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, fuertes en algunas zonas de Guerrero, así como viento en rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y un oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán. Y bueno, también suben precios de gas LP en Nuevo León del 10 al 16 de octubre. El gobierno federal anunció este fin de semana los precios máximos para la venta del gas LP en los estados de la República de la semana correspondiente del 10 al 16 de octubre del 2021. Dichos precios están divididos por región, sin embargo, cabe mencionar que en Nuevo León los municipios tendrán precios diferentes a pesar de permanecer a la misma región, para los que los próximos 7 días el precio máximo de la venta por kilogramo podrá ser de 23.17 pesos hasta 26.5 pesos, mientras que el precio máximo de venta por litro será de 12.82 pesos hasta los 14.81 pesos. Bueno, también tenemos que asesinan a puñaladas a una mujer y un menor en Tlajomulco. Un menor de 15 años y una menor de 30 y una mujer, perdón, de 36 años fueron asesinados en las calles del fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco. Representaban pues lesiones por arma blanca. Según informó la comisaría del municipio, ambos fueron encontrados en el cruce de las calles Sierra de Cabrera y Monte Cervino. Estaban inconscientes en posición boca abajo y con heridas por arma blanca. El menor de edad presentó una lesión en el brazo izquierdo, mientras que la mujer tenía una herida en la línea media axilar izquierda. Al lugar acudieron paramédicos y servicios médicos municipales, quienes confirmaron el deceso del joven y la mujer. De acuerdo con la comisaría, minutos más tarde y cerca del lugar fueron encontrados un hombre de 45 años también lesionado por arma blanca. El masculino presentó dos heridas en el brazo izquierdo que requerían suturas. Sin embargo, decidió no ser trasladado a una unidad médica para recibir atención médica, por lo que firmó el desistimiento. El masculino refirió ser el progenitor del menor de 15 años y cónyuge de la fémina de 36. Dijo que la agresión fue a causa de una riña, pero no proporcionó datos de los causantes. Y bueno, también César Prieto rinde protesta como alcalde en Salamanca. No seré mala onda, eso lo aseguró el morenista Julio César. Ernesto Prieto Gallardo rindió protesta como alcalde en Salamanca, Guanajuato, haciendo un llamado a los síndicos, regidores, funcionarios municipales y ex candidatos a dejar a lado las diferencias políticas y sumarse al proyecto que encabezará. Durante la primera sesión del Cabildo, con la que arrancó formalmente su administración, que concluirá el 9 de octubre del 2024, se comprometió con la reconstrucción del tejido social, la seguridad pública, mejoramiento de la imagen urbana, así como el desarrollo económico del municipio del Bajío. Julio César Ernesto Prieto Gallardo se comprometió a recibir propuestas e integrar todas las visiones, incluso de quienes compitieron por la alcaldía en los comicios de junio. Bueno, y también tenemos que reportan inundaciones severas, en Lerdo de Tejada y la cuenca de Papaloapan, Veracruz. Sí, así es, se registraron pues severas inundaciones en los municipios y pues las zonas afectadas son vigiladas por elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal. En Lerdo de Tejada se inundaron alrededor del 60% de las viviendas. Por ello, diversas familias fueron evacuadas, informó el alcalde Hermas Cortés. Además, se indicó que la jornada de vacunación anti-COVID programada para esta semana fue suspendida, pues gran parte de la ciudad está inundada. Pues así la situación, Aldair, realmente, pues, como estamos viendo en pantalla, pues sí, este tipo de suceso no se puede continuar, por eso es que está suspendida
Y pues bueno, esperemos más adelante traer un poco más de información sobre qué está sucediendo y cómo es que sigue este plan de vacunación, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Sin condicionamientos, el gobierno de Puebla ha entregado los primeros 700 títulos de propiedad en 42 municipios. Con este programa se otorga seguridad legal sobre el patrimonio de familias poblanas que por años han vivido en incertidumbre. ¡Súmate y dale título a tu esfuerzo! Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Bueno, gracias por continuar con nosotros en esta transmisión matutina. Y si es la primera vez que nos ven, nos pueden activar las notificaciones de la página y, por supuesto, darnos like. Y bueno, también hay que seguir con las recomendaciones que nos pide la Secretaría de Salud ante esta contingencia sanitaria. Por favor, evitar aglomeraciones, utilizar el cubrebocas adecuadamente cubriendo nariz y boca, gel antibacterial, lavado de manos constante utilizando agua y jabón. Y Aldair, la más importante, la que reiteramos día con día, si no tiene la necesidad de salir de casa, por favor, quédese en ella. Yo sé que somos bastante insistentes con este tipo de recomendaciones, pero realmente hay que hacer hincapié que pues aún hay bastantes contagios, aún hay bastantes muertos, y pues no está de más decir que pues bueno, el cuidado ya debe de permanecer día con día y ser un poco más empáticos, no solamente por nosotros, sino también por las personas con las que convivimos, ¿no? Así es, Santiago, bien lo dijiste, y bueno, las personas igual ya recibieron, muchas personas ya recibieron la segunda dosis, y pues la verdad, pues lamentablemente no ha sido suficiente y muchas personas pues han perdido la vida pues por culpa del virus del COVID-19. Así es, Aleix, pero bueno, no te preocupes. Pero bueno, continuando ahora con noticias de política, y es que Ricardo Monreal pide definir por elección al candidato presidencial de Morena. El coordinador de Morena del Senado de la República, Ricardo Monreal, llamó a la dirigencia nacional por su partido a transparentar los procesos de selección de los de candidatos y definir la postulación de abanderazo presidencial del 2024 por la vía de la elección, pues el método de las encuestas está agotado y solo divide a los militantes. En conferencia de prensa previa a la presentación del tercer informe de actividades del Senado, Maribel Villegas, en Chetumal, Quintana Roo, Monreal subrayó que a falta de claridad y certeza en la definición de las candidaturas es el principal problema del partido, pues divide y se aleja de la ciudadanía. Sostuvo que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, trabaja para resolver ese talón de Aquiles. Y para ello se está planteando realizar tres encuestas, una principal y dos de espejos, con el fin de seleccionar a los candidatos. En contraste, Monreal agregó que las encuestas no solo han generado incertidumbre y desconfianza, sino también división entre la militación. Bueno, ni presiones ni moches para aprobación de reforma eléctrica. El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, descartó categóricamente la aprobación al vapor con presiones o moches de la reforma eléctrica. Mier aseguró que la derecha en el país, fiel a sus principios conservadores, intentará a toda costa sembrar en la mente de los mexicanos ideas erróneas.
fuera de lugar e imprecisas, porque es mucho su miedo a perder jugosas ganancias que obtuvieron con la mal llamada reforma energética del 2013. Sostuvo que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador busca, en cambio, fortalecer el sistema eléctrico nacional y recuperar la soberanía energética, mantener un sistema de precios para usuarios finales sin incrementos y eliminar el modelo privatizado neoliberal. Asimismo, se plantea vigorizar la transición energética soberana a través del uso sustentable de las fuentes de energía de la nación, contribuyendo a las acciones contra el cambio climático. El coordinador de la bancada morenista subrayó que con la propuesta se prevé impulsar políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo. Y bueno, Cámara de Diputados lista para discusión del paquete económico 2022. Bueno, la Cámara de Diputados está lista para el análisis, la discusión y la aprobación del paquete económico 2022. Esto pues lo afirmó el presidente de la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna. En contexto, la Comisión de Hacienda prevé dictaminar esta misma semana la miscelánea fiscal y la ley de ingresos para el próximo año, con la expectativa de votarla en el pleno del viernes 15 de octubre. Los integrantes de dicha comisión sostuvieron el jueves 7 de octubre un encuentro con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, la jefa de Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, y el procurador fiscal, Carlos Romero, para conocer a detalles los alcances del paquete fiscal. Gutiérrez Luna recordó asimismo que la Comisión del Presupuesto fue convocada a reunión de instalación del próximo martes 12, a partir de esta fecha definir la ruta de análisis y dictamen en el proyecto de egresos del 2022. También reconoció la voluntad expresada por los legisladores para discutir y aprobar el paquete económico mediante el diálogo y el debate de altura, al fin de lograr beneficios reales para la sociedad mexicana. El legislador de Morena sostuvo que la obligación de las y los legisladores será velar por el desarrollo nacional en todos los ámbitos y, sobre todo, procurar el sentido social en la asignación de los recursos de la nación. Y bueno, también tenemos en la mañanera de AMLO, López Obrador confió en que el diálogo con Estados Unidos tenga muy buenos acuerdos, donde van a salir fortalecidas nuestra relación en beneficio a nuestros pueblos y nuestras naciones. Aseguró que los acuerdos con cualquier gobierno se logran con respeto, ya que no puede haber un acuerdo si no hay un respeto mutuo, en este caso a nuestra Constitución, al reiterar que la relación de México con Estados Unidos es respetuosa. López Obrador aseguró que puede invitar a cualquier gobierno sin temor a que haya represalias por parte del país vecino del norte. Recordó que siempre han sido respetuosos de las soberanías de las naciones, por lo que se espera que los demás estados actúen de la misma forma ante la pasada visita de los presidentes de Cuba y Venezuela. Pero pues bueno, así la situación realmente con la sección de política. Vamos a un corte comercial y regresamos con información internacional. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, es que México también retiró del mercado las sopas instantáneas por información engañosa. Bueno, durante la mañana del martes, el director de la Profeco, Ricardo, dijo que se retira estos productos del mercado, se vio a que no cumplen con lo que dicen en los respectivos empaques.
Bueno, basado a un pollo, uno obtiene más pollo que en esas sopas, indicó el funcionario de manera advertencia y burla. Las sopas instantáneas son productos muy populares entre los mexicanos por su bajo costo y fácil de acceso. La discusión se llevó a cabo después de realizar un estudio donde se analizaron 33 sopas instantáneas de acuerdo con las instrucciones de preparación indicadas en la etiqueta. Contenidas en un vasito y tazón o sobre, así como sopas de pasta de preparación rápida en diferentes presentaciones, señaló el informe de ante el gubernamental. Una de las marcas más afectadas es la Marucha y Ramen, ya que es el empaque dice que tiene verduras y en realidad tiene zanahorias deshidratadas del tamaño de una uña. De acuerdo con la notificado por el Padilla, de igual forma fue notificada por Sopas Nor, que también buscan esconder el valor calórico y la cantidad de azúcar suministrada en el empaque. El informe de la Procuraduría también se advierte que de calentar un horno de microondas, el vaso donde están las sopas instantáneas desprende químicos por el efecto del calor y eso tampoco es saludable. Prefeco dividió los productos en 4 categorías: sopas en vasitos o tazón, sopas de vasito o tazón con queso o sabor a queso, con tomate o carne, sopa de fideos y sopa tipo ramen en fideos orientales. Los productos señalados son sujetos a actos administrativos y por las infracciones a la ley y que en su caso correspondan, afirmó la dependencia de aquellos productos que marcó con el sello no cumple. Bueno, también tenemos que Estados Unidos califica de francas sus conversaciones con los talibanes. El gobierno de Estados Unidos calificó este domingo de francas las conversaciones presenciales que sus delegados sostuvieron con los talibanes este fin de semana en Doha, las primeras desde las retiradas estadounidenses de Afganistán a finales de agosto. Las conversaciones fueron francas y profesionales y la delegación de Estados Unidos reiteró que los talibanes serán juzgados por sus acciones, no solo por sus palabras. Señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado difundido en Washington. La reunión tuvo lugar entre este sábado y domingo en la capital catarí, hasta donde viajó una delegación interinstitucional de Estados Unidos para reunirse con altos representantes de los talibanes, según la nota que no suministró detalles sobre los participantes. La comitiva estadounidense se centró en las preocupaciones de seguridad y terrorismo y en el paso seguro de los ciudadanos estadounidenses, otros ciudadanos extranjeros y nuestros aliados afganos, que permanecen en territorio afgano, detalló Price. Además, se enfocaron en los derechos humanos, incluida la participación significativa de las mujeres y las niñas en todos los aspectos de la sociedad afgana. Y bueno, el ejército estadounidense aún cuenta con cientos de miles de soldados no vacunados. Cientos de miles de soldados estadounidenses aún no han recibido una primera dosis o no han completado su pauta de vacunación contra el COVID-19, pese a que se acerca el fin del plazo fijado por algunas de las ramas castrenses para cumplir con la inmunización, revelaron este domingo medios locales. El diario que citó estos datos, departamentos de defensa, señaló también que si bien la tasa de inmunización ha aumentado desde agosto, pues que la respuesta de las tropas a la orden de vacunarse ha sido dispersa. En septiembre del pasado, el presidente estadounidense Joe Biden anunció la vacunación obligatoria de todos los empleados del gobierno federal y en agosto el Departamento de Defensa había ordenado vacunar a todos sus soldados, tanto en activo como en reserva. Según el Post, el 90% de personal activo de la Marina está completamente vacunado y cuando falta más de un mes para el 28 de noviembre, fecha límite para que esta rama concluya su inmunización. Bueno, también tenemos que miles de personas se manifiestan en Polonia en favor de quedarse en la UE. Miles de polacos han salido este domingo a las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra del polémico dictamen del Tribunal Constitucional polaco, por el que considera que el derecho nacional está por encima del derecho comunitario y para defender la continuidad del país dentro de la UE. En Varsovia, los manifestantes se han concentrado en la emblemática Plaza del Castillo, acompañados de banderas polacas y de la UE, coronando consignas como "No nos quedamos o somos Europa". También ha habido manifestaciones en ciudades como Danzig, Poznań, Szczecin o Croacia, entre otras convocadas por figuras como el dirigente opositor y expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk,
El propio Tusk ha comparecido ante los manifestantes y ha acusado al gobernante partido Ley y Justicia de querer sacar al país de la UE en lugar de Polonia, está en Europa. Ha destacado Tusk desde Varsovia: vamos a ganar porque somos mayoría. Ha remarcado realmente con esta frase. Pues bueno, sin duda, como hemos visto al leer los problemas políticos y todo este tipo de, pues, de situaciones que vivimos día con día, no solamente es en México, ¿no? También ahí en Estados Unidos, en Polonia y todo esto, pero también el plan de vacunación realmente pues ha sido como un problema, y no solamente estamos hablando de estos dos lugares, sino de México y Estados Unidos, sino esto es a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, pues así la situación internacional. Vamos a un corte comercial y regresamos con sección especial. En carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, gracias por continuar con nosotros, y es que les traemos algo especial, una cápsula de un viaje de este actor muy famoso, Santiago, y es que Blue Origin postergó el viaje del actor William Shatner al espacio. Bueno, la estrella de 90 años que interpretó al Capitán James en la clásica serie de televisión Star Trek se convertirá en el primer miembro del elenco icónico del programa a viajar a la frontera final. Bueno, su vuelo estaba programado para el 12 de octubre, o sea, este martes, pero debido a los vientos pronosticados para ese día, el equipo de operación de la misión de Blue Origin ha tomado la decisión de retrasar el lanzamiento hasta el 18, y ahora tiene como objetivo el miércoles 13 también. Dijo que la empresa de la cuenta del comunicado Shander es con 90 años, será la persona de mayor edad que viaja al espacio. Y la tripulación del cohete NS-18 irá más allá de la línea de Kármán, a 100 kilómetros de altura, donde experimentará 4 minutos de ingravidez y contemplará la curvatura del planeta. Bueno, y es que la decisión del Blue Origin de evitar uno de los personajes más reconocibles de la ciencia ficción por su segundo vuelo tripulado aún ha ayudado a mantener el entusiasmo en torno al incipiente del sector del turismo espacial. Y bueno, es que dice que piensa mantener mi nariz pagada a la ventana. Lo único que no quiere es ver un gremlin mirando desde el otro lado. Bromeó el actor canadiense en un video publicado por Blue Origin. A los 90 años, Shatner se convertirá en la persona más de edad al llegar al espacio. Para los fanáticos, el salto de 10 minutos desde una base del oeste de Texas de regreso a la Tierra será una coda adecuada para un fenómeno de la cultura pop que inspiró a generaciones
astronautas. La serie original de Star Trek se cerró después de 3 temporadas, pues las secuelas y más de una docena de películas alimentaron posteriormente el fenómeno. En ella, el Capitán Kirk comandaba una misión de 5 años para explorar nuevos y extraños mundos, descubrir nuevas formas de vida, otras civilizaciones. La serie dirigió la atención de Estados Unidos hacia la conquista del espacio, que entonces estaba en sus inicios, al tiempo que abordaba cuestiones sociales. El reparto era muy diverso en una época en la que Estados Unidos estaba en pleno movimiento por los derechos civiles en 1968, cuando William Shatner y la actriz afroamericana Michelle se basaron con el primer beso entre una persona blanca y otra de color en la televisión estadounidense. Y pues bueno, es hasta aquí esta noticia de esta información que les traemos para ustedes. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Con las tendencias. Y al de ahí, pues desde hace algunos meses, Cinedot ha llegado oficialmente a México. Una nueva cadena de cines con boletos desde 39 pesos. Esta marca busca convertirse en la tercera cadena más importante de la República Mexicana. Planea abrir 120 salas a lo largo del país y crear más de 1000 empleos directos y 4000 indirectos. Ya cuentan con 2 sucursales operando en el Estado de México, y esto pues sin duda es un orgullo mexicano. Así es, Alair, pues ahí estamos viendo en pantalla una de estas salas. Sin duda yo creo que es bastante bonita y yo creo que le puede hacer pelea a pues estas marcas ya bastante bien posicionadas, también hay que decirlo. Pero bueno, Cinedot hay que apoyarlo, sin duda es pues este cine mexicano, por así decirlo, totalmente mexicano. Y pues bueno, yo creo que 39 pesos bastante accesible para pues todo este tipo pues ya de precios que vemos ahora en la competencia, ¿no? Que ya son de pues 200, arriba de 250, inclusive la dulcería, pues este tipo de precio es accesible comparado al de la competencia. Así es, Santiago, y otra cosa que también es un orgullo mexicano y que el día de ayer se hizo tendencia es que el veracruzano Abraham Pineda se ha llevado la medalla de plata en la 25 Olimpiada Iberoamericana de Química, que se llevó a cabo desde Teresina, Brasil. Y pues bueno, es algo que igual hay que aplaudir, es algo de celebración que pues un chico de Veracruz, un vecino estado, pues haya ganado en esta Olimpiada Iberoamericana de Química. La verdad que la química es una materia pues sumamente difícil, pero pues fácil es para las personas que pues se les da esto de la lógica y de las matemáticas. Pero bueno, es algo que nos llena de orgullo y de mucha felicidad. Y pues bueno, desde parte del equipo de Poder TV, pues le mandamos un abrazo y muchas felicitaciones a Abraham Pineda, pues por traerse un buen lugar en Brasil. Así es, Alair, pues sin duda yo creo que esto hay que celebrarlo, y como bien dijiste, es un orgullo mexicano, porque sin duda este tipo de jóvenes necesitan ser apoyados y premiados por su gran desempeño, pues realmente estudiantil, ¿no? Pero también tenemos que ellas son un orgullo mexicano. 2 medallas de oro y 2 de plata en matemáticas es la que estas 4 mexicanas han conseguido en la Olimpiada Panamericana Femenil. Con ustedes, Rosa Victoria Cantú, Natalia Malpica, Ana Camila Cuevas y María Fernanda López. ¿De dónde son? Pues estas jóvenes son de Ciudad de México, Tamaulipas y Yucatán. Constó de 18 países competidores. México quedó en tercer lugar solo después de Canadá y Perú. Así es, Alair, pues realmente estos jóvenes nos dieron mucho de qué hablar este fin de semana, y sin duda yo creo que tanto Abraham como estas señoritas son un orgullo mexicano.
está posicionando en México en lo más alto, y sobre todo hay que decirlo que en este nivel competitivo de educación yo creo que es bastante reñido y bastante pesado preparar esta preparación pues mental, inclusive de nervios, psicológica, todo este proceso que llevan este tipo de jóvenes, y sobre todo que fue pues de 18 países competidores, o sea, no es cualquier cosa. Sin duda, pues muchas felicidades, un abrazo muy fuerte, y pues hay que decirlo, que se sigan inspirando, que tomen en cuenta a este tipo de jóvenes premiados, y pues habrá que ver qué sucede más adelante, ¿no? Así es, Santiago, la verdad creo que es un ejemplo para muchos jóvenes hoy en día, estos cuatro chicos que pues bueno, fueron con un sueño, y la verdad es que, o los que ya no hayan ganado nada, pero bueno, es la verdad es bastante admirarse por llegar hasta donde llegaron. La verdad es que a mí me emociona mucho decir este tipo de información, y pues bueno, ¿qué creen? Llegamos a la parte pues triste del programa, y es que hemos aquí llegado en la grabación, la transmisión del día de hoy, pero no nos queremos despedir sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Como Poder TV en Facebook y Twitter, Poder TV Oficial en Instagram, Poder Político MX en YouTube. Y recordar que Poder TV es un enlace más del Poder Político Digital. Así es, pues a nombre de todo el equipo de Poder TV, agradecerles por acompañarnos una mañanita más, y sobre todo pues con este inicio de semana. Los dejamos con el pronóstico del clima y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Your library. ¿Qué onda, amigos de Poder TV Noticias? Nuevamente los saluda su amigo Aldair. Y como ya saben, les traigo el tema de turismo y yo les quiero recomendar Mazatlán. Este cuenta con playas de arena dorada, mares de azul profundo y una infinidad de riqueza en fauna natural. Durante tu visita camina por el centro histórico, un sitio que te llevará al viaje en el tiempo a través de sus paisajes arquitectónicos únicos en el sitio de playa. Disfruta del sol en las playas de la zona dorada, si lo tuyo son las actividades marinas extremas como el surf, buceo, pues visita Playa Norte, gaviotas y venado. Ahí también podrás practicar la pesca deportiva en distintas especies como el pez vela y el marlin. En Mazatlán siempre hay algo nuevo que ver. En cambio, si buscas aventuras, debes dirigirte al centro de Creston. Este se encuentra en el extremo del sur de la península de la ciudad. Ahí podrás realizar escalas hasta la cima y observar el imponente faro. Es considerado como el segundo faro natural del mundo. Y por supuesto, también por la tarde camina el malecón de 21 kilómetros de longitud y conoce los puntos claves de Mazatlán como la Glorieta de Sánchez Taboada, donde se lleva a cabo el espectáculo de clavadistas que se lanzan al mar demostrando, pues, supuestamente su valentía. Es hasta aquí mi recomendación. Yo soy Adel Juárez y continuamos aquí en Poder TV Noticias. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la tormenta tropical Pamela se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, pudiendo intensificarse a huracán durante la tarde-noche. Su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco y Colima.
Por otra parte, el frente frío número 3 se extenderá sobre el norte y noreste de México, generando vientos fuertes con tolvaneras en dichas regiones. La masa de aire asociada al frente frío ocasionará descenso de temperatura, principalmente por la mañana y noche en zonas montañosas del noroeste y norte del país. Se espera que el frente se desplace hacia el oriente de Estados Unidos, dejando de afectar territorio mexicano al final del día.